un autógrafo de Mick Jagger. Ensangrentada. Todo, perdido todo. Hemos perdido todo, todo nuestro esfuerzo es total. Y estábamos comiendo un fideo así nomás, como quien dice, ¿no? Profundamente orgullosa de mi país, ni más argentina que nunca, como todos ustedes. Pero no tiene una cierta independencia el hecho de que... ¿De qué forma? Y Buenos Aires, Buenos Aires, con todo lo malo que pueda tener. No, porque yo estoy cansado. Mire... Yo tengo 5 votos, voy para el 6 votos, 6 votos, ¿eh? ¿Y para qué me sirvieron? Para esto. Hay que reformar el Congreso. Si no, ¿para qué voté yo? ¿Para qué votó el hombre este? ¿Para quién votó? Después de conmover a las más de 60.000 personas con su primer recital en la Argentina, los Rolling Stones llegaron a la residencia de Olivos, en donde fueron recibidos por el doctor Carlos Menem. ¡Saludos, presidente! Simplemente nada, yo lucho por la causa, no lucho por fulano ni por mengano, lucho por la causa, hermano. ¿La causa dónde se entra? ¿No? Se entra en el Congreso, se entra en aquellos, yo lucho por la causa, hermano. Bueno, ya está esto, todo hecho. Digamos, voy a ver hasta fin de año. Sí. Energéticamente lo que estoy viendo de la Argentina es bastante desfavorable. Tenemos muy poca conciencia, no tenemos prácticamente el tercer ojo. Vemos desde el plexo, desde el estómago. Por eso el fútbol, la política, todo ese tipo de cosas. Eso sale de ahí. Y hay que despertarse. Si la Argentina se despierta, me gustaría estar acá. Pero la Argentina dormida no la quiero, ¿viste? Además, hay cosas muy pesadas que están ocurriendo. O sea, todo el tema de la información, todo el tema de la televisión, está arrojando cosas muy negativas a la gente. Y si la gente no... Si no hay un coto que se pone a todo eso, eso produce después resultados negativos. Festejo espontáneo es un hecho valioso, porque nosotros, que muchas veces somos exitistas, apoyamos a nuestro equipo a pesar de la derrota, porque sentimos que es en este momento cuando más necesita de nuestro apoyo. Esta es una manifestación de alegría, de solidaridad y de confraternidad.
sé qué le ven a este deporte de brutos. Que me haga el porteño o que sea quien soy. Un modelo de porteño. Un modelo, sí, hay de todo. Usted puede buscar por allá, puede encontrar un tanguero. Por allá puede encontrar un pie de barrio. Pero acá no, acá encuentra a mí, que no sé, tiene que descifrar quién soy. Es amplio, para mí es amplio. Si yo lo pudiera alquilar a Fidel Castro. ¿Cómo es eso? ¿Alquilar? ¿Lo alquilaría qué? ¿Para traerlo acá? Y para traerlo acá, porque si no, no va a quedar aquí tampoco. Dijeron que Fidel Castro en Cuba era un país bananero, ¿no? Pero acá es un país carbonero, porque acá no hay hospitales. Acá no hay hospitales, porque uno va a un hospital municipal, pero eso es cosa que no tiene, porque no lo tiene, porque se tiene que comprar de esto y de aquello y del otro, ¿no? Porque ¿puedo pasar? Sí, ¿cómo no? Y Fidel Castro se ríe de nosotros porque nos está mirando de arriba como diciendo, como ustedes eran los... Porque ellos tienen los mejores hospitales que puede haber, los mejores. Fíjate en Maradona, que tiene mucho dinero y va ahí, y se puede dar el lujo de instalarse, hospitalarse en un hospital. ¿Usted quisiera que Buenos Aires fuera Cuba, La Habana? Que sí. Mis viejos junto a mis abuelos llegaron acá allá por 1920. Ellos y todos los que vinieron en esa época daban gracias a Dios por estar en un país como este. Los documentales de La Plata son resarpados.